Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Prince Royce y Gina Rodríguez hablan sobre su participación en la película Helena of Avalor, Song of the Sirenas de Disney. Helena of Avalor, la primera princesa latina de Disney, estrenó su nueva película para televisión Song of the Sirenas, y en ella contó con la participación de grandes estrellas del entretenimiento hispano como Gina Rodríguez, Edward James Olmos, Rita M. People en español. Clarisa Molina quisiera ser más coqueta de lo que es. Clarisa Molina quisiera ser más coqueta de lo que es. People en español. Looks de maquillaje del Día de los Muertos. Looks de maquillaje del Día de los Muertos. People en español. Un cancelar 00155. Configuración desactivado. HDHQS de los actores que fueron estrellas de Televisa. Actores que fueron estrellas de Televisa. People en español. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Prince Royce y Gina Rodríguez hablan sobre su participación en la película Helena of Avalor, Song of the Sirenas de Disney. People en español. 1:41. Clarisa Molina quisiera ser más coqueta de lo que es. People en español. 0:51. Looks de maquillaje del Día de los Muertos. People en español. 1:05. Meghan Markle llevó algo azul a su boda, ¿dónde lo escondió? People en español. 0:55. Shakira criticada por llevar a pasear a sus hijos sin usar sostén. People en español. 0:49. Así se disfrazaron los famosos para Halloween 2017. People en español. 0:45. ¿Por qué la tía de Maluma luce tan joven y espectacular? Aquí te contamos su secreto. People en español. 0:54. Especiales con Kika Rocha, las mujeres de Houston, Texas. People en español. 4 famosos que se han enamorado después de los 50 años. People en español. 0:49. Los mejores momentos de Cristian Castro. People en español. 0:53. Fotos más hot de Roberto Hernández. People en español. 0:54. Las lifts para pestañas más largas. People en español. 0:15. María Celeste Arraraz aclara su puesto empujón a su vestuarista que salió en So When Vive. People en español. 0:43. Conmemorando los devastadores terremotos en México. People en español. 0:56. A Lucero le preguntaron, ¿y el anillo pa' cuándo? People en español. 0:53. Esta mujer presume su cinturita de avispa, tienes que ver las fotos. People en español. 0:54. Siguiente actores que fueron estrellas de Televisa. Video de People en español. Este 2018 no fue nada fácil para Televisa, pues en los últimos días la crisis por la que atraviesa Televisa ha quedado más que evidente, y es que han despedido a 3 piezas fundamentales en los éxitos de telenovela de la empresa de San Ángel, pues decidieron dejar ir a Mapat, Carlos Moreno y Marco Vinicio. Tras las malas decisiones, críticas y comentarios, todo parece indicar que la empresa ya tomó una radical decisión al respecto, y es que en redes sociales se ha difundido que la televisora de San Ángel decidió suspender el despido masivo de sus empleados, y es que se comentó que los trabajadores harían una huelga en caso de que cumplieran con tal acción. La decisión de despedir personal se debió a que Televisa recortó sus producciones y apostó por comprarlas. Más noticias en MSN 2.40. Actores que creímos fieles a sus televisoras y no lo fueron. Fuente: Showbiz.